tuve un accidente de tránsito cuando tenía 9 años. Antes de eso yo hacía hockey y después continué haciendo natación, primero como rehabilitación y después ya un poco más competitivo. Así que hice varios años natación federada, un poco de atletismo, un poco de tenis, cuando uno es chico prueba de todo. Okay. Y bueno, después empecé la facultad y como que corté con ese ritmo del deporte porque no me daban los tiempos, pero al poquito, a los 2 años por ahí empecé con el básquet. Me invitaron en Córdoba Capital, hay una liga local, así que como que uno se puede por ahí acercar de modo más recreativo, amateur. No es tan competitivo como entrar directamente en un club que juega la liga. Entonces, me entré a jugar ahí con los chicos en Córdoba y me empezó a gustar y ya me enganché. Al poquito tiempo me llamaron de la selección y en la selección también se estaba dando un cambio generacional, así que éramos bastante nuevas todas las que entramos en ese momento. Así que, bueno, nos fuimos acompañando en el crecimiento. Empezar en la selección con Argentina, vos sos de Córdoba, pero empezás a representar a todo el país. Y muchos viajes, es sacrificado, no es que uno viaja a la selección una vez y ya quedas. No, se entrena todos los meses, después previo a un torneo internacional eligen a 12, pero eso no significa que no dejas de estar en la selección, sino que cosa, yo tuve la suerte de poder, al poquito tiempo que entramos, participamos en uno de Sur en Chile, que era un 3 versus 3, con un equipo bastante nuevo y viajamos 5 chicas bastante nuevas que, bueno, y ganamos el oro, por así decirlo. Y la verdad es que a partir de ahí fue como un cambio, como diciendo, está bueno esto, va en serio, me gusta, me divierto. Pero más que todo eso, con el tiempo te vas dando cuenta que el alto rendimiento exige un montón de cosas. Sacrificio, tiempo, tiempo de no estar en tu casa, de no estar en tu familia, mesas de exámenes que perdés, clases a las que faltás, cumpleaños, un montón de cosas. Pero bueno, me recibí veterinaria hace 2 años, un poquito más. En los últimos años me costó muchísimo, justo cayeron los Juegos Olímpicos en el medio, en el 2016, estábamos clasificadas y la verdad que para un Juego Olímpico necesitas muchas horas de entrenamiento y mucho tiempo. No es solamente entrenar, sino otras cosas fuera de la cancha. Así que, bueno, era cuestión de un equilibrio entre las cosas. Por ahí había tiempo en el que se le dedicaba más al básquet y cuando terminaba el torneo o lo que sea, me dedicaba más a rendir. No queda duda, era la carrera que yo elegí para estudiar. Yo conocí el básquet, ya estaba cursando veterinaria cuando yo conocí el básquet. Así que... Y a nivel institucional de la Argentina, con la creación del ENARD en su momento 2009, ¿ves apoyo? ¿Falta más? ¿Hay, pero no tanto? Yo creo que cada una de las entidades apoya de su manera y lo mejor que puede. Obviamente, nosotros nos manejamos por resultados. Y convengamos que no, lo del Panamericano no fue un resultado ideal para lo que exigen las entidades. Creemos que sí que es necesario un poco más de apoyo por el tema de los costos y los gastos que tiene la selección, las concentraciones. Bueno, algunos de esos costos están cubiertos, tanto por el ENAR, por Secretaría, por la misma federación que nosotros nos avala, que es la FABA, y este apoyo de la Fundación de Está Tendiendo Puentes, que es de Venado Tuerto, que aporta con algo de dinero. Pero no es lo suficientemente, o no es lo que alcanza para poder realizar las concentraciones y desarrollar como uno desearía para el alto rendimiento. Pues es un deporte caro, ¿no? De las sillas. Y convengamos que la silla es el elemento mecánico más caro que existe a nivel, no solo nacional, sino a nivel mundial. Estamos hablando que una silla puede variar entre 400.000 y 1.5 millones de pesos. Y poder solventar ese gasto, porque eso lo solventan las jugadoras, es muy difícil de cubrir. Entonces,
Creo que nosotros lo de Río, cuando fue la donación de 12 sillas, nos acomodó mecánicamente a la competencia internacional, nos hizo poner a tono, pero que después, a medio de tema de preparación, tema de lugares y eso, todavía estamos con una materia pendiente. Nosotros como selección recibimos una beca de la Secretaría de Deportes de la Nación por formar parte de la selección. Antes recibíamos dos becas, una de Secretaría y otra de LENAR. Por ahora la de LENAR no la estamos recibiendo. Esperamos que vuelva. Esa beca no es como para vivir, es un apoyo económico por ahí para arreglar las sillas, para comprar la comida, para comprarse algo de ropa para jugar o ese tipo de cosas. Una silla de básquet es un elemento muy caro. Por ahí para alguien que recién empieza, estamos hablando de, no sé, $1,000, de ahí para arriba. Si no te lo cubre la obra social, es muy difícil arrancar y comprarse una silla de una. Pero si vos te vas a dedicar a jugar al básquet, tenés que tener tu silla específica con tus medidas, con tu tamaño. No puedes usar una silla de otro. Es algo muy personal. Y los repuestos, a medida que se va rompiendo, son carísimos también. Así que, bueno, por parte para eso sirve la beca. Pero bueno, en Córdoba nosotros recibimos una beca de la Agencia Córdoba de Deportes para deportistas de alto rendimiento. Todos los deportistas de Córdoba, ya sea convencional o no convencional, recibimos beca de la Agencia Córdoba de Deportes por jugar en algún deporte para la selección. Así que eso también nos ayuda otro poquito. Nosotros en Argentina no tenemos una liga local femenina. Entonces, el deporte femenino crece de una manera un poco más lenta que en otros países donde sí hay una liga femenina o por lo menos un torneo femenino. En Argentina hay una liga local de básquet que tiene tres categorías, la primera, segunda y tercera, o A, B y C. Y participar en primera es bastante caro para los clubes porque tenés que viajar, pagar los árbitros, el alojamiento, la comida, bastantes cosas. Por ahí jugar en segunda y en tercera es un poco más barato porque se juega en cuadrangulares, no viajas tanto, pero igual es necesario jugar en primera para tener un buen nivel de juego, de roce, equipos que te exijan, pero bueno, es caro.